Nos encontramos en el Festival de Caribbean Cinema Fine Art Data Rey y vamos con unos invitados muy especiales para la nueva edición de Criticólogo Oscar Edition. Aquí estamos en la edición especial de Criticólogo sobre los premios Oscar. Y aquí tenemos a los invitados especiales, que es los Spendables de la crítica. Aquí tenemos a Samuel Pérez. Saluda al público de Criticólogo. Aquí tenemos directamente de California. Lo trajimos claro. todo pago. California, claro que sí. A Gabriel Maldonado de Media Drum. Hola. ¿Cómo está el programa? ¿Todo chévere? Estamos bien en el programa y eso. Bastante sobrio. Por ahora, hasta mañana. Sí, vamos a tratar todo lo posible de avanzar, porque después, claro, de si nos pasamos de cierta hora, pues va a haber unos cambios aquí. No. Aquí tenemos a, que tiene el nombre de actor, José Miguel Landrón. Guillermo. ¿De verdad? Sí. Guillermo Miguel. Señor Landrón de la sala. ¿Y por qué? ¿De José? José, sí. José Guillermo. Ah, José Guillermo. Ah, ¿de dónde yo saqué Miguel? No sé. Bueno, vamos a comenzar con esto de... No. Con el guión original. No, ¿con los nombres o con el guión original? Vamos a ver, guión original, Lorenzo, está American Hustle, okay. Está Blue Jasmine, Dallas Buyers Club, Her y Nebraska. Bueno, yo voy a empezar y usted sigue ahí. Yo digo mi predicción, Her. Okay. Claro. Her. Eso no hay que buscar. Yo creo que estamos todos de acuerdo que Her es la... Yo no estoy 100% contento con el guión de Her. Yo siento que después de una parte de la película es como que no sabía dónde ir. Okay. Pero como quiera, entiendo que es la más original y eso es lo que se está... Sí, yo entiendo que el tipo de la temática es, sí, algo original que nunca se había llevado así tan como se llevó. La percepción, ¿no?, como presenta el amor y las relaciones entre... La máquina, sí, y el hombre. Fíjate, tú encontraste que no como que no sabía dónde ir al final. Yo encuentro que como que el guión, al contrario, fue exactamente donde tenía que llegar. Okay. Terminó como para mí, como debió terminar, y de una forma bien ciencia ficción. Que eso me encantó, a pesar de que la película se vende como un romance, terminó bien ciencia ficción. Y esa parte ahí, eso fue parte de lo que gustó del guión. Fíjate, yo creo que la sorpresa podría ser, yo siempre me gusta decir, ajá, la, claro, presión y la sorpresa. Okay. La que uno, wow, claro, es American Hustle, puede ser. Ay, puede ser, pero American Hustle, no porque sea lo más original posible, eso sea... No, fíjate, si yo tuviese una segunda opción, cogería Nebraska. Yo también. Sí, Nebraska, okay, me parece que es una historia bien sencilla, bien contada. Sí. Y que te lleva así de un punto a otro. Sí, la historia es algo bien leve, de hecho, se podría hacer hasta con bajo presupuesto. Es tan básica, es tan buena, sí, esa película. Pero sin embargo, American Hustle, yo creo que está en el mar, en la ola esa, que la gente la ama tanto que yo no entiendo ni por qué. Sobrevaluada. Yo no entiendo, yo todavía no entiendo por qué tanto amor con American Hustle. Y la cosa es que el mismo David Russell, que es uno de los co-escritores de American Hustle, dice, mira, el diablo con la trama. Él muchas veces sí crea estos personajes que tienen cierta profundidad, bastante bien, muy bien desarrollados, de hecho. Sí. Y deja a los actores decir, como, ok, este es tu papel, manifiéstate. Y lo que hay ahí, y el mismo Christian Bale había dicho, mira, David, ¿sabes? Esto puede cambiar la trama de la película. Y le dijo, no me importa. Sí, pues. Tenemos la adaptación de guión. Tenemos Before Midnight, Captain Phillips, Philomena, Twelve Years a Slave y The Wolf of Wall Street. Bueno, ya, esto está difícil aquí, de verdad. Ok. Ya empezamos. ¿Ahí? Ya empezamos ahí. 12 Years a Slave. Puede. ¿Qué me pasa? ¿Por qué el temor? Por The World of Wall Street. ¿Sabes? Ah, por Wall Street. Ok, te la voy. Yo entiendo que la sorpresa puede ser la de Wall Street. Sí. Mira, yo no he visto Before Midnight, así que no puedo hacer el juicio sobre ella. Pero de las otras cuatro, el que más me gustó fue The Wolf of Wall Street. Pero la que yo creo que va a ganar es 12 Years a Slave. Yo creo que The Wolf of Wall Street tiene un problemita con la academia, por la temática, y eso la va a afectar mucho. Yo creo que Tokyo Slave es como que la película perfecta de Oscar. Y ahí me gustaría que ganara Wolf of Wall Street, pero ahí yo creo que va a ser Tokyo Slave. Pero bueno, 12 Years a Slave es excelente. Yo considero que de cabo a rabo. Wolf of Wall Street, lo que pasa es que a mí me gusta, como que sí, pero yo sé que Wolf of Wall Street definitivo se lo va a llevar. Que por cierto la están dando aquí en Fine Art. Ah, sí, Fine Art. Todavía la gente. Todavía están dando. Todavía están dando. Entiendo que
puede estar exacto entre Top Gear Safe o Wall Street. Lo que pasa con esto es que sí, son guiones adaptados, o sea que hubo un libro, una novela, que realmente lo justo para poder criticar esto y dar una opinión razonable sería leer el libro y compararlo con la película. Claro. Pero como no he leído ninguna de ellas y lo que hice fue ver cuatro de ellas, pues realmente prefiero abstenerme también de... ¿Y Captain Phillips? ¿Puede ser que...? No. Está ahí por... Captain Phillips, la que yo creo que está ahí por, y en muchas de las nominaciones, es Filomena. Filomena es como que un... chewing. Esta película como que... para rellenar el... Sí. No me pareció mala. Mérito, ¿no? Exacto, tiene su mérito. Mira, sí, tenemos aquí efectos especiales. Esto está interesante. Está nominado José. La lista de los nominados son Gravity, The Hobbit, The Desolation of Smaug, Iron Man 3, The Lone Ranger y Star Trek Into Darkness. And the Oscar go to Gravity. Gravity. Gravity, Gravity apart. Como con un estándar nuevo. Si tuvieron la oportunidad de verla en 3D y toda esa atención a los detalles, todo ese demo, como que. Yo tuve la oportunidad, y quiero decirlo, tuve la oportunidad IMAX. De ir hacia afuera y verla en IMAX. La vi aquí en 3D y la vi en IMAX. ¡Wow! Eso es un. No. Corta el programa porque yo no sabía esa parte. Sí, sí. Wow, wow. Y que se muera Iron Man 3. Yo odio a Iron Man. Ah, no. ¿Qué hace Iron Man ahí? Ah, bueno, porque The es bonita. The Hobbit también es como que tuvo partes buenas de efectos, por otras partes bien malas. No. Yo no creo que debería estar The Hobbit es la caminata bien larga. Es como que... Ya... Sí. Sí, ya sabemos que te ves bonita. Pero está bien. El pero grave. Pero muchas cosas. Yo por lo menos tuve un problema en las primeras escenas en la animación de algunos personajes. Sí. Se veían bien CGI. Sí, exacto. Y como Star Wars, cuando, por ejemplo... Creo que fue la segunda película en que están entrando al Coliseo y que lo ponen así un carrito, sí, que parece que empujaron un juguete. Sí. Pues más o menos ese tipo de sensación lo vi en esta película. Ya después en la parte del dragón y eso... Pero es que los The Rings como tal también tenía ese mismo problema, que tenían unos efectos espectaculares por un lado y por otro lado eran efectos como que... Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo? No, pues las secuencias de acción, por ejemplo, de Desolation of Smaug, están buenísimas. Ah, bueno, sí. Es que es el sobreuso. Exacto. Ya se ya tiene que... Como, mira, vuelve otra vez a tu setting, vuelve a... Exacto. Lo on location, de no tanto 3D. Ahora tenemos aquí música original. Yo digo, está Happy de Despicable Me 2. Okay. Tenemos Let It Go, Frozen, The Moon Song, Her, y Ordinary Love, de Mandela, Long War to Freedom. Ese es que de la mata, tú sabes. Esta categoría Frozen. Es como que, por Dios. Si sí, pones a ver la cantidad de... La cantidad de cantidad de videos que hay en YouTube ahora mismo, toda la gente hablando de Frozen y cómo se les quedó la canción en la mente y la siguieron cantando y hay mil versiones distintas, que si vamos a dejarnos llevar por la popularidad de la canción, realmente es Let It Go Hans. En realidad, sí. Y el mérito de Monson es muy buena. A mí me gustó mucho la canción, me pareció bien catchy. Happy, pero definitivo, Let It Go. Es la canción que ya yo odio. Pero sí, no. Ese es el My Heart Will Go On de este año. Y tener que escucharla de nuevo en los Oscars. Qué bueno. Let It Go. Let It Go. Sí, Let It Go. Por favor. Let It Go. Mira, hay otra categoría aquí que es maquillaje. Ay, Dios mío. Mira. Maquillaje, están nominados Dallas Buyers Club, Jackass Presents, Bad Grandpa y The Lone Ranger. Bueno, no, diciendo. Mira, yo me fui ahí con Jackass. Yo no sé si la academia la va a coger, pero yo es que fue que yo escuché un comentario que de verdad dije, oye, es verdad. El viejo, o sea, este señor se maquilla con un viejo y coge de estúpido a un montón de personas. Yo creo que eso es señal de un buen maquillaje. No sé si vaya a ganar, pero es la que yo voy a escoger. Dallas Buyers Club, pues tuvo el maquillaje, Jared Leto y todo lo demás, pero no fue, para mí no fue más impresionante porque el cambio físico realmente fue físico, no fue de maquillaje. Bueno, pero la época, los peinados, el maquillaje cuando él está enfermo, que se ve, es como que wow. Bueno, Lone Ranger también. Pero Lone Ranger. Estamos discutiendo eso ahorita. Antes estábamos hablando de, por ejemplo, Lone Ranger. La única parte que yo recuerdo de buen maquillaje era cuando él estaba... Yo vivía que estaba en el Museo de Cera, ¿verdad? Sí, exacto. Lo único. Es lo único así, memorable. Después no, pedazos de tierra. Yo creo que cara, pero... ahí ni pagó para que algo tuviera ahí, por bendito. Sí, ¿no? Pagaron un montón de... Pero yo no diría Bad Grandpa, de hecho, había algunas escenas que yo veía... La calva se veía hasta brillosa. Yo como que...
realmente no parece tan real. O sea, no, a mí por lo menos no me engañaba. Desde el trailer se veía así, pero yo lo digo por el argumento de ese del engaño, sí, ¿no? Tenemos película extranjera. Ok, vamos a ver. Nomination. The Broken Circle Breakdown, The Great Beauty, The Hunt, The Missing Picture y Omar. Bueno, ahí yo me abstengo porque yo de verdad no. Yo tampoco, no me atrevería yo más tengo. The Hunt, yo tuve la oportunidad de verla. The Hunt es buenísima. Pero Omar, yo creo que se lo lleva a Omar. Sí, obviamente estoy viendo por las tendencias porque muchas de estas películas no las han traído aquí. Okay, o sea, bueno, desgraciadamente, pero The Hunt y una. Creo que la. No, The Hunt sí tuvo un final. Sí, The Hunt tuvo un final. Y The Great Beauty creo que también. Pero Omar, yo estoy dejándome llevar por las tendencias que están llevando. Me hubiese gustado opinar a base de lo que yo vi, pero aunque The Hunt, si no han visto The Hunt. Yo no he visto ninguna de ellas, pero también escuché muchas cosas positivas, sí, sobre The Hunt. Es que tiene, es la que más también más como que más promoción ha tenido. Pero claro que no me estuvo peculiar que ahí no está la de la que ganó el Palm de Oro, que fue la de Blue is the Warmest Color, que era la pareja lesbiana y eso. Uh-huh. Eso fue. Siempre ganan una película extranjera, o obviamente la mayor parte del tiempo en los Palms, y acá lo dejan como que le hacen. No, eso es muy controversial. Sí. No, es que también yo entiendo que eso es una cosa que a veces la gente no entiende, son tanto quizás, sí, tantas películas que vienen. Y una vez yo escuché que, leí, ¿no?, que estaban diciendo que las películas era que son tantas que ellos reciben, que ellos a veces no ven ni todas, ellos no las ven todas. Es el más ruido que hagan, ¿sabes? Por eso tú ves que muchas de esas películas que están la película son más comerciales, de cierta manera, exacto, pues tienen a estar ahí porque tienen el dinero para entrar a estos premios. Nice. Tenemos aquí mejor dirección. American Hustle con David Russell. Alfonso Cuarón con Gravity. Alexander Payne con Nebraska. Steve McQueen con 12 Years a Slave. Y Martin Scorsese con The Wolf of Wall Street. Está fuerte. Son heavyweight ahí. Eso va a ser un Royal Rumble que hay ahí. Para mí es McQueen, Cuarón y Payne, para mí son excelentes. Martin Scorsese obviamente siempre, sí, pero de los... Pero Cuarón, me tengo que ir con Cuarón Gravity, yo lo siento. Te debería caer por eso Cuarón. Yo creo que la dirección de él fue otra cosa. No solo cómo llevó la película en el lugar que era, ¿no? Dirigir no solo a una persona, sino cómo él llevó cada detalle. Era como una poesía, ¿sabes? Todo era el guión. A veces no tenías que tener diálogo para tú entender, por lo menos yo lo vi así, de entender cada cosa que él estaba, cuando ella se pone así como si fuera el feto de un bebé, toda esa cosa que jugó. Para mí Gravity fue una película que fue un problema verla antes que All is Lost. All is Lost es excelente, me encantó All is Lost. Pero el concepto de Gravity, sí, estos dos astronautas que se quedan en el mayor espacio, tú estás cargando la película con dos actores, sí, perdidos, náufrago en cierta, exacto, forma. Y el flow es lo mismo, pero con uno solo, en el medio del mar. El elemento visual la expande más de, exacto, lo que es, como sí, que de lo sencillo que es el guión, cómo él presentó y las tomas. Sí. Yo creo que en eso se merece. Es la integración, exacto, de poder combinar efectos visuales, la dirección de por sí. Y la fotografía. La fotografía, la dirección, exacto, los actores, todo, o sea, el producto completo. Pero Alice Loss la tengo en mi corazón, no la nominaron, pero ganaría. Yo cuando vi Gravity, yo rápido dije, ya denle el Oscar a Alfonso Cuarón, esto se acabó, la carrera se acabó ya. Mejor cinematografía, está de Grandmaster, Gravity, Inside Llewyn Davis, Nebraska y Prisoners. Todas son muy buenas en, sí, esta categoría. Prisiones, a mí lo que me fastidió fue el libreto, pero la fotografía estaba hermosa. Nebraska ni hablar. Y Inside Llewyn no le dieron mucho amor en los Oscars. Esa no la he visto. Así. Ay, qué buena. Vi las anteriores, pero de hecho, ¿sabes? Para el cine de Grandmaster, creo que la versión que había llegado aquí a los cines era 20 minutos más corta que la otra. Sí. Así que a mí me perdió un poco en cuanto a la edición. Oh, sí. Los efectos visuales sí son impresionantes en ese sentido, y tiene una buena cinematografía, pero igual, mi voto está para Gravity.
Ah, y lo sentimos por los puristas de cinematografía y la fotografía. Esto es, okay, esto es fotografía digital y la gente va a ver porque lo pelean. No, esto es todo efecto especial, no está la cinematografía aquí. Señor, te conlleva. Sí. Una persona tiene que estar a cargo de esas tomas. Esto, porque no es, eso no fue una computadora, hazlo. Y ya. Exacto. So, Gravity. Yo me voy a ir contra Gravity y me voy con The Grandmaster. Okay. A mí Wong Kar-wai, el director, no me gusta mucho como director por ciertas cosas, pero algo que sus películas siempre tienen es que la cinematografía está bestial. Y de verdad que lo que yo me fijé primero de esa película fue eso, la cinematografía. Es lo que destaca de ella. Yo creo que se lo va a llevar. Puede ser que Gravity arrase con los premios, no sé, pero yo me voy con The Grandmaster. Tenemos mejor animación. The Croods, okay. The Despicable Me 2, Ernest and Celestine, Frozen y The Wind Rises. Qué triste. Bueno, mira. La nominación, qué triste. Yo solamente he visto Frozen, solo que no me voy a decir. Pero me voy a ir contra la corriente otra vez, porque yo creo que le van a dar un send-off a Hayao Miyazaki aquí y le van a dar el Oscar a The Wind Rises. Que él ha querido ver, no ha podido tener la oportunidad, ajá, pero yo creo que por ese factor posiblemente se la lleve. Ya. Yo no había visto que The Wind Rises estaba ahí. Y es otra cosa, perdóname. Esa es. Claro, The Wind Rises, yo por ejemplo, en los Golden Globes, la nominaron en película extranjera, en la película animada. Exacto. Fue como... Ahí está. Y realmente sí, la última película de Miyazaki per se, su libro iba a seguir haciendo películas, él se va a dedicar a novelas gráficas, ¿está entendido? Pero es la última película per se. Pero yo me voy con... Comproste porque es la película que está en el momento, pero exacto. The Groot a mí me gustó y The Groot tenía... Lo que pasa es que The Groot empezó muy temprano a este tipo de películas. Entonces como que todo el mundo se olvida. Pero The Groot fue una de las películas sorpresivas de éxito que hubo y fue al principio del año pasado. Pero DreamWorks también tiene esta estrategia de que tiran varias películas a un año. O sea, para este año estuvo The Cruz, estuvo Turbo también. Mala. No sé si hubo otra, no sé si Epic me parece que era el año anterior. Sí, Epic del año anterior. Por eso, The Groot fue una película que yo dije, wow, o sea, o la pegué. Ellos tuvieron temor de tirarla en verano, no sé, pero es que estuvo brutal, ¿sabes? A mí me gustó. A mí lo que me sorprende es que en esta lista no veo a Pixar. Pixar siempre está presente ahí. Y de alguna manera las ganas, que algunas veces yo no estaba de acuerdo con una que otra que han ganado ellos, pero sí, Frozen. Pero ya, volvemos. Está difícil esto, estoy como que no había visto The Wind Rises y como que es como una falta de respeto. Exacto. Que le digo uno a Frozen. Yo creo que Miyazaki por Miyazaki, sin haber visto la película, yo creo que por eso. O sea, de verdad, yo creo que The Wind Rises puede ser la sorpresa de ahí. Vamos a ver, crucemos los dedos por eso. Sí, no sería tan sorpresa en sentido, sorpresa sería en ese sentido que nadie ha escuchado de ella. Ah, bueno. Pero... No, pero me refiero a sorpresa que... Pues todo el mundo está, pues, la película más comercial, la que se está hablando. Sí, Frozen, es pero como que creo ahí... Que también, no sí, es que el mérito de Frozen es que, de cierta forma, es la película de princesa, claro, es una princesa, es una reina. Y de la forma en que te lo presentan, sí, que no es la típica historia de amor. Exacto. O sea, el mensaje fraternal que tiene la película y todo, la hace, pues, de traerse más por encima de otras películas y aparte de eso, la cualidad musical que tiene. Exacto. Sí, porque o sea, volvieron a los volvieron. Ya, van a tener Broadway y todo. Sí, definitivo. Ellos volvieron otra vez a traerle esa popularidad en la música, que Disney dominaba eso mucho. Inclusive, exacto, creo que está ya casi... estaba leyendo recientemente que el soundtrack de Frozen está casi para llegar a la cantidad que vendió el de Titanic. Wow. Y Titanic todavía sigue número uno en México. Sí. So, ese es el magic power que tiene esa película. So. Bueno, Frozen. Mira, ahora, sí. Después de todo esto, esta categoría viene la importante, las carnosas. Mejor actriz de reparto. Yo voy a decirlo. Sí, dije. Sally Hawking, de Blue Jasmine. Uh-huh. Mi novia, Jennifer Lawrence, American Hustler. Lupita Nyong'o. Eso mismo. Julia Roberts, esa era la de antes. Lo siento, Julia, pero ahora es Jennifer, por favor. y June Squibb, Nebraska. Me voy con
Jennifer, pero es por claro. sentimiento. Ah, no sé, me voy con Jennifer Lawrence. Mira, aquí a mí me encantó, de hecho, la actuación de ella, y creo que se lo había, pero por otras cosas, Lupita Nyong'o, de 12 Years of Day, de verdad que fue bien dramático y fue bien impactante la actuación de ella, es bien realista. Y se lo merece ganar, o sea, pero vi hoy Nebraska y de verdad que June Squibb me fascinó el personaje de ella también. Súper. Y como, entonces me siento como que mal de que no decirle que va a ganar ella. Pero yo creo que el empuje que tiene Two Bushes Slave le va a dar el Oscar a Lupita. No, estoy de acuerdo con Samuel en ese sentido. El pasa que la razón que me lleva con Jennifer, pues... Es de amor. Y claro, que te apoyada. No he mencionado tampoco, pero Sally Hawkins yo creo que también hizo otro tremendo papel de Jasmine. El personaje de ella, que era esta mujer bastante simple, ¿no? Exacto. Y las frustraciones que ella tenía, de la forma en que las proyectaba, me parece que lo hace muy creíble. Y es por el sentido, por lo normal que tú ves que es la persona. Sí. Piensa que sí, puede ser cualquier mujer que... está por ahí. Razón por la que me gustó John Squibb también fue esa misma, porque se veía como, no se veía una actuación de oh, quiero ganar el Oscar. Parecía como personas no, reales que Alexander Payne las cogió y las puso ahí en la película. Y si te fijas, sí, parte de eso es la magia que tiene Nebraska. Tienes hasta estos actores que son tremendos. Tremendos actores. Stacy. Sí, en algún momento. Que hacen tremendos papeles de comedia, pero sin embargo en la película son dados completamente en un papel serio como lo requiere la película. Armand, yo lo siento, Jennifer Lawrence es too soon. Esto es un patrón ya de Oscar, es demasiado muy cerca para darle un Oscar. No, ella es hermosa, pero en mi opinión el personaje de ella es muy caricaturesco. Ella lo hizo muy bien, pero el carecía de profundidad. Amor, no te preocupes, no lo vamos a invitar a la casa nosotros. Editamos esa parte. Es madura, exacto, sí, pero... Pero comparabas con los personajes, sí, ella era la más joven también de todo. Uh-huh. Claro, pero... yo estaba buscando un cierto realismo porque está diciendo que es una película que es basada en un hecho real, ¿entiendes? Y tú estás buscando ese tipo de realismo. Yo sé que existen este tipo de mujeres y este tipo de hombres que son así, bien libertinos, bien abiertos, bien... Pero en este tipo de película falló. Simplemente me dañaba el balance que tenía la película, que estaba buscando la película. Pero yo sabía que yo amé el personaje de ella, pero yo me voy con Lupita. Lupita Nyong'o se lo voy a llevar. Ahora es mejor actriz, que ahí está. La leyenda. La leyenda viva. Bueno. Ahí está. Ok, dame leer porque esta parte. Tu corazón, yo sé que tu corazón te late. Aquí hay odio. Vamos a ver. Sí, en esta parte, sí. ¿Odias? Es rápido, vamos a ver. Yo quiero saber eso. Está Amy Adam, ¿verdad? Kate Blanchett, Sandra Bullock, Judi Dench y más nadie. Y Meryl Streep. Más nadie está, más nadie. Seguimos, cortemos esa parte. Mira, Amy Adam le debe dar un premio por enseñar su lado del seno toda la película. ¿A quién? No, ahí es Amy Adam. No, pero... Y Sandra Bullock, pues, nadie se va a ver con pantaloncitos cortitos. Mejor que ella, yo lo siento. E inclusive, si yo fuese a darle el Oscar a ella, se lo daba por esta película de Gravity y no por la anterior, la que fue... Pero... The Blind Side. Exacto, sí. Pero definitivo. Gracias, Miss Congeniality. Sí, ¿verdad? Sí, adiós. No, y también es Cate Blanchett. Ella ha ganado todo. Ella ha arrasado en esa categoría. Y número dos, el papel de ella es lo mejor que ella ha dado en su carrera. Para mí, indiscutiblemente, sería Cate Blanchett. Yo creo que mucha gente se olvidaba de esta película porque lo mismo, o sea, fue de las primeras películas que salió en el año que iban a estar incluidas aquí. Uh-huh. Pero su representación de esta mujer, que lo tenía todo y que le toca sufrir tanto y la transformación que tiene el personaje del principio a fin, y espero que todos hayan visto la película porque si no se les acaba arruinando, me parece que esa transformación realmente es lo que tiene valor. Porque sí, ok, vamos, Meryl Streep es excelente actriz y hace toda esta cosa que sí, yo lo siento, ¿verdad? Pero no, es que no, es de verdad, no la quiero ahí. Mira, me hago el popcorn. Lo que pasa es que sí, su personaje, por lo menos en Osage County, está familiar y funcional, y ella está peleando desde principio a fin y sufriendo de principio a fin. No sientes que haya ese arco de transformación del personaje. Es lo mismo, Tony. Es lo mismo. Por eso es que por eso es mi queja con Meryl Streep siempre. En un momento dado, de un momento
para acá porque la nominan siempre. Es automático. Siempre. Entonces, sí, no sé, por eso que estamos hablando ahorita, fuera del aire. Que para mí es por la cara de que representa la vieja guardia, ¿no? Como uno dice, old school, pero de verdad ya me cansa de que ya te nominan. Porque siento que los personajes son lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero si gana, señores, desde aquí no veo el Oscar, ¿no? Sí. Tenemos, pues, ahora los actores. Actor de reparto. Eso es así. Lo leo por aquí. Tenemos a Farhad Abdi, de Captain Phillips. Tenemos a Bradley Cooper por American Hustle. A Michael Fassbender, de 12 Years a Slave. Jonah Hill por The Wolf of Wall Street. Y Jared Leto por Dallas Buyers Club. Y aquí me voy con lo de la transformación. Jared Leto. Definitivamente. Yo creo que es indiscutible. Jared Leto realmente se... Dilo. Jared Leto. Por Dios, déjame hacer música, chico. O sea, sí. Ya bajé como que... Se ve, a él se le ve el cambio, se ve, sabemos que está, desde el comienzo sabe que él estaba con una condición, pero la transformación de él y también de Matthew McConaughey, los dos, la interacción entre los dos personajes, sí, es excelente. Y Jared Leto... O sea, un personaje que a pesar de que sea un personaje secundario y no aparecer, o sea, todo el 100% de la película, te gana el corazón, sabes, tú lo sufres y toda la cosa. Es el que más se recuerda. Más, sí, eso, es memorable. Y ahora, mejor actor, sí que va a haber una controversia, esto es 2 horas, porque va a haber que aquí produce controversia. Tenemos a Christian Bale, tenemos a Bruce Dern, Leonardo DiCaprio. Por si acaso, me lo dije con certeza, ¿verdad? Tengo, ahí léame a este nombre. Chiwetel Ejiofor. Matthew McConaughey. Y Matthew McConaughey. Yo admiro a Matthew McConaughey y me alegra que esté nominado porque para mí es uno de mis actores favoritos también, ¿no? Okay. Y no solo porque ahora va a estar con Mr. Nolan en diciembre, ¿no? En noviembre. Pero... No vayas a decir Mr. Bale. No, yo sé quién va a decir. Porque aquí yo me voy con Leonardo, pero... me voy con Leonardo, pero... ¿Estás con Leonardo? Si te vas con Leonardo, sabes que estás destruyendo toda una comunidad de memes en internet. Oye, pero hubo un por eso, spoiler. Eso es lo que vamos. Yo que pasa es cierto. Yo lo que digo es que ha habido mucha promoción en la red y eso. Incluso se dijo que uno de los que se menciona mucho en la red más popular es Leonardo DiCaprio. Pero eso no significa que va a ganar. Exacto. Pero yo lo que entiendo que es más bien publicidad y eso a los que le gusta porque... Eso va a traer gente que no son acostumbrados a ver el Oscar, a ver el Oscar. Pero Matthew, su condición lo cambió. Yo creo que ahí va a estar la lucha entre Matthew y Leo. Mira, yo te voy a decir ahora porque Leonardo DiCaprio, aunque es el que mi personaje favorito de todos los 5, Christian Bale me encantó también, Bruce Dern me encantó también, por Nebraska, Matthew todo. Pero esa película desde que salió la academia, los viejitos de la academia, tienen un problema con el contenido de la película, la controversia de la película, y eso le afecta a DiCaprio. Y le afecta a la película como tal, yo creo que con todas las nominaciones. Le afecta y yo creo que le tienen algo. Porque en la película de que hizo de villano, en la de Quentin Tarantino, sí. Django. Yo creo que, ¿y por qué no ganó? Yo, sí, exacto, yo también. El alemán, ¿verdad? El papel de él no fue gran cosa al lado del de Leonardo DiCaprio. Sí, él como que ya tiene un problema con la academia, pero ahora se complementa con el problema de la película. Yo creo que Chiwetel Ejiofor es el que va a ganar ahí. Cuando lo vi también, yo dije, wow, que de verdad, que el tipo, igual que pasó con Lupita, pues es como que súper dramático, súper impactante. DiCaprio, si gana, pues yo voy a estar celebrando. De hecho, no, si yo gana, voy a ver el televisor. Si gana, si gana Christian Bale, llorando un rato, me voy a grabar. Tú y el internet. ¿No? Sí, exacto, sí, exacto. Yo te digo que se va a caer el Facebook. Ese año se cae todo. Se pierde el chiste. Si gana DiCaprio, se pierde el chiste. Como que, ¿y ahora qué hacemos? No voy a seguir hablando de cine, no quiero. Pero
Matthew McConaughey. Yo puedo hablar de Matthew McConaughey. El es un actor que ha dado un giro de 180 en su carrera. Uh-huh. Exacto. Hubo un tiempo que estuvo 24-7 sin camisa en la playa. Sahara. Recientemente ha hecho Lincoln Lawyer, muy buena película también. Muchas. Nachos. ¿Sabes que los nachos te distraen? Sí, no. Yo sé que los nachos me están destruyendo un poco, pero. Pero al fin y al cabo, el número uno, DiCaprio es una persona que es bien impactante cuando habla, cuando se tiene presencia, cuando está en ese. Y más este personaje tan carismático, tan energético, tan caótico, como era en la película de Wolf of Wall Street, es impresionante. Pero, Matthew McConaughey es otro que también sufrió una transformación, tuvo un cambio en su personalidad, cómo era él como un ser humano, cómo trataba a los demás. Es admirable, ¿verdad? El trabajo que hizo Matthew McConaughey. No solamente eso, ¿sabes? ¿Rebajó cuánto? Como 40 libras. ¿Cuánto? Sí, pero tú sabes que eso, a Oscar se está muriendo. sí. Cool. Nos vamos a esta, Mejor película del año. Ok, bueno, los nominados son American Hustle, Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Hair, Nebraska, Filomena, 12 Years a Slave y The Wolf of Wall Street. Estoy viendo aquí que hay 9, no eran 10. ¿Eliminaron uno? Sí, eliminaron. Pero. Bueno, mira, aquí. Yo me voy con 12 Years a Slave aquí, por las mismas razones por las que he dado en todo el resto del. Pero a mí me encantó Hair. Esa película fue mi película favorita del 2013. De verdad que me la disfruté, y The Wolf of Wall Street también. Yo, cualquiera de esas dos que gane, yo voy a ser feliz. Mira, yo, si yo fuese a decir la que se lo va a llevar, 12 Years a Slave. Exacto. Que me gustaría que gane. Wolf of Wall Street. Pero 12 Years a Slave, de seguro, 12 Years a Slave va a ser bye. Es que es la película prototipo de la academia. Aparte de que se lo merece, no, ni tanto. Muchas películas también trataron de estar en esa posición. Sí. Entre ellos, The Butler. The Butler. La Butler. Más o menos son películas que están tratando de esto de los derechos civiles y ese tipo de guerra. Y la discriminación y todo lo demás, pero. Una película que estuvo en la taquilla bien y todo. Y la crítica también. Y la crítica, ahí como que no. Hace que le olvidó un papel. El shock factor. Un papelito del documento, no puede estar en la. Y no, y McQueen no es un director que haga películas soft. Que no, si has visto las películas de él, sabes que es como que. Yo sé lo que yo voy a ver. Pero sí. Brad Pitt es el productor de. Sí, uno de los productores. Está ahí metido. Yo creo que, wow, aquí me voy a atrever que Gravity puede ser que la sorpresa. Gravity. No. Yo creo que aquí todos estamos divididos más o menos por lo de Tom Cruise Slade. La Hair tiene, mira, no, si me dejo llevar eso, yo creo que Hair puede. No, no. Ahora hay que. No, seriedad. Es seriedad. Hair puede ganar. El año pasado, ¿cuál ganó el año pasado? Qué chico, ¿qué? La de Ben Affleck. Argo ganó. Ajá. La nominaron mejor película y no la nominaron mejor director. Que era por lo que. Lo mismo aquí. Y como que no sería. Esto es algo bien que usualmente se pasa en los Oscars. Siempre dan el premio al mejor director y mejor película. Pero Van Monten es un buen ejemplo de eso. Uh-huh. La de Life of Pi es otro ejemplo de eso. Que es el mismo director de Ang Lee. Como que sí, no, pero mejor director tú. Pues, como Steven Spielberg, que ganó en la de la guerra de Tom Hanks. Saving Private Ryan. Mejor director. Pero claro, porque esas películas la hace la dirección. Igual que Gravity, lo que la hace es la dirección. Pero la película como tal. No, no es una. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Porque para mí,
¿cómo vas a decir que la película no, digo, aunque está nominada? Porque es lo mismo que un actor que se destaque mucho en una película, eso no quiere decir que la película se eleva tanto por el actor. O sea, que la dirección es lo mismo. Yo creo que Gravity, a mí me encantó la película y la experiencia es tremenda por Cuarón, por lo que hizo Cuarón ahí. Pero realmente esa película es, vamos a sobrevivir al problema que tuvimos aquí en el espacio y llegar a la Tierra. Eso es todo lo que es la película, no hay más nada ahí. Pero yo creo que podía ser la sorpresa, pero como estabas diciendo, lo que le gusta al Oscar, yo creo que se va por la... Sí, se va por todo. Mira, yo no he dicho todavía mi selección, pero yo me voy con Dallas Buyers Club. ¡Oh! Este hombre bravo. En el sentido de que... Vamos a basarnos, sí, en una película, es una historia que merece ser contada. No estábamos diciendo que, okay, espérate, Dallas Buyers Club es el Philadelphia del 2013. Exacto, negativo. Porque realmente, sí, ¿sabes? Tiene la temática de lo que es el SIDA. Pero realmente el enfoque es entre la guerra que tiene... Llegaste. Sí, este es el final. El personaje de Matthew McConaughey contra la farmacéutica y toda la industria médica, el FDA y todo lo demás. Que en ese sentido, pues sí, o sea, considero de que es una historia que me pareció sumamente interesante y presentar, y más que está basada en hechos reales, que... Yo el problema es que la película a mí no me es buena y me gustó, pero como que no me dejó esa impresión que yo pensaba que me hubiera dejado. Y lo mismo con Matthew McConaughey, me encantó el personaje de él, pero como que me dejó más la impresión Jared Leto que él y por la película. Como que no dije, ok, esta película definitivamente va a estar ahí. No sé, Dallas Buyers Club merece estar ahí. Merece estar, claro, pero no ganar. Y muchas más que Gravity. Claro que se dejan... se pasan desapercibidos como de los Oscars. Los Oscars son un premio como todos los demás. Y hay un montón de películas que merecen muchos méritos. Y ese, los méritos, pues... Pero Dallas Buyers Club es excelente película. Es una historia, como yo estoy de acuerdo con él, es bueno, pero... Entonces yo soy Sleepy, lo siento. Yo creo que es así, que si gana American Hustle va a haber un problema también. No, hay esa película está con la... Va a haber muchos televisores rotos. La clase es que puede ser que gane. Puede ser que ese es el problema. Sí. Porque tiene un empuje grande esa película. Y tiene mucha gente ahí que son... Tiene mucha gente ahí. Wow, eso me regresaría al año que ganó Crash. ¿Por qué? ¿Por qué? No, espérate, no, porque aquí vamos en ranting. De que hay películas que ganan Oscar y tú dices, claro. Pero... Fucking Crash, ¿en serio? Pero American Hustle, no. Ay, bendito, Tom Hanks. Esos últimos 10 minutos, wow, mi pana, pero... Pero el resto, Phillips, exacto. Pero Captain Phillips es muy buena también, yo lo siento también. Pero los 10 minutos finales de él, eso es lo que se alevó a esa película. El problema es que tuvieron alguna gente que se siente como una propaganda militar. Definitivo. ¡Go America! ¡Go America! Bueno, el águila. ¿Dónde empiezo a ver los premios? No sé, no tengo nada planeado todavía. ¿En televisión, internet? Internet. No, en televisión posible. En tu casa. En mi casa, sí. La comodidad de mi casa, porque allí yo tengo espacio para romper cosas y... o sea, no tengo que pedir permiso. Y de seguro, yo hago ese día hago el podcast y salgo medio ebrio, o sea, voy a ver los Oscars después, más ebrio todavía. Y ese es patrón. Y voy a escribir mucho. Sí. ¿Y dónde lo piensas ver? Sí, imagino que no sé todavía, pero sí, en un televisor. Una barra, ¿no? Él va a ver un televisor. En una barra. En una barra. Es un televisor y en la computadora para romperla. Sí, la computadora. Yo sé una barra donde dan los Oscars y te estaría pidiendo todo el mundo ahí, todos los cineastas. Bueno, yo la voy a ver en internet. Voy a tratar de verlo, quién gana en el celular, por si acaso, para mirarlo, ¿no? Porque tiene... pero en la computadora posiblemente obviamente nos vamos a enterar por muchos medios y por Criticólogo, claro, Criticólogo.com, en Facebook nos pueden seguir y visitar, y también Criticólogo.com nos lleva al producto, ¿verdad? Nos lleva a YouTube, que es donde va a ver el está viendo el programa ahora, lo tiene que estar viendo. Queremos darle gracias. Ahí le ponen los logos y los pone, los tapas. El Twitter también nos pueden seguir. Gracias a Caribbean Cinema. ¿Cuál es el Twitter? Que aparece aquí abajo. Mira, Sale ahí. Mira, está ahí. Lo van a ver. Está ahí. Gracias, director.
Gracias a Juan Alde, a Torreya, a Caribbean Cinema por prestando sus facilidades. Ya aquí estamos con estos expandables de la crítica. Cualquier cosa, pues también puede por aquí comentar, acá abajo, comentar, decir, decir quién tiene razón, quién no tiene razón, sí. Decir sus predicciones. Ah, sí, pues sí. La página MediaDrone, pueden ir a MediaDrone.com. También estamos en Facebook/MediaDrone. Si estamos en YouTube, MediaDrone, en Twitter, bueno. Media, todo MediaDrone. Estamos allí y hablamos mucha mierda, sí. Pero entretenida. Esto es YouTube. Esto es internet, vamos. Ahora vamos a tener rating. Yo estoy ahora pues con todo lo cool, así que también es. Dice el entretenimiento, así que pues ahí todolocool.com. ¿Algún libro nuevo? hay planes, pero todavía no hay nada concreto. Pero el que tiene ahora, de verdad. Bueno, ahora mismo tengo un cuento en Amazon que se llama Leviatán, de ciencia ficción, el que le guste la ciencia ficción. Y me encantó eso. Sí, y sí, la sí. Historia de monstruos, pues está, se llama Leviatán. Bueno. Ya saben, nos pueden también visitar a todos por la película. Yo aprovecho, aquí a la página, le dan like y lo apoyan a la película. Que esperemos que se estrene este año en Caribbean Cinema. ¿Qué es eso?